Miren lo que hay aquí abajo, no lo van a creer. ¿Era la mochila de alguno de los niños que se perdieron? Arañas y de cosas. Miren, pues si alguien me jalara, les digo. El resplandor de las vasijas de oro. Ayúdenme, por favor, a sacar las monedas que se encuentran aquí debajo. Ya estamos en una zona aislada, voy a empezar aquí el video. Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su canal Detector Rex. Hoy me encuentro haciendo un video diferente, van a ver, les tengo una sorpresa. Vengo a buscar una historia de tesoros. Les voy a contar una historia de tesoros y no solo lo voy a contar, sino que me voy a introducir en la búsqueda de él. Es el tesoro de la cueva del diablo, ya lo verán ahorita que lleguemos allá arriba. Y bueno amigos, pues miren, de subida. Allá voy. Bueno amigos, estamos en la primera parada que es el mirador. Miren qué bonito la Ciudad de México. Desde aquí, desde las alturas. Bueno, no se podía esperar más, hay un poco de contaminación, pero vamos a ir con el recorrido a partir de ese punto para arriba. Me encuentro aquí en el Cerro de la Estrella, estamos en Iztapalapa, es mi hogar. Aquí soy yo, aquí vivo, cerca del cerro, la verdad es que sí. Bueno, es un cerro que yo he visitado desde hace muchos años, por eso conozco bien las cuevas que hay aquí. El Cerro de la Estrella tiene 144 cuevas. Y hoy les voy a mostrar la cueva más peligrosa de todas. La que más historias tiene y la que más les va a impactar, ahorita van a ver. Bueno amigos, ahí a lo lejos se puede ver la cueva. Ya está ahí. Está cerrado ahorita. Supuestamente esta cueva la utilizaban en aquellos tiempos cuando era lo de la revolución. Los sombrerudos, los calzonudos se escondían aquí cuando venía el ejército constitucionalista. Y de aquí se dirigían a diferentes partes. Supuestamente unas personas que entraron encontraron bueno, yo creo que no todos los revolucionarios salían. Encontraron caballada, encontraron esqueletos. Esqueletos. Supuestamente. Se cree que más abajo hay un río. ¿Un río? Un río, se cree. Hay gente que ha bajado, dice que no está muy, muy profundo. Hace poco me encontré una persona que me contó que él entró con un lazo de 300, de 400 metros y que... Así es. Ahora sí que, quién sabe, ¿no? ¿Quién tendrá la razón? Muchas gracias por la historia. Vamos a inspeccionar aquí. Ahí si gustas pasar a ver el video, a ver sí, quién sí, podemos sí. encontrar. Te damos el canal ahorita. Sí, sí, gracias. Bueno amigos, ya llegamos, ya estamos en la famosa Cueva del Diablo. Les había prometido hace mucho tiempo que los iba a traer aquí y les iba a contar una historia. Bueno, pues se logró la ocasión. Y bueno, nos encontramos casi a tal vez 100 metros de la punta del Cerro de la Estrella. De las escaleritas principales que bajan de la zona arqueológica. Tiene doble protección, porque la primera ya se dio. Ya se hizo el boquete más grande con los años y tuvieron que poner otra protección para que la gente no se meta. Les voy a decir por qué no quieren que se meta. La Cueva del Diablo tiene infinidad de historias. Les voy a contar solamente las principales y les voy a contar la que nos interesa. La historia de tesoros. Estamos en el Cerro de la Estrella, antes llamado Huizachépetl. Bueno, así lo nombraban los antiguos mexicas que vivieron aquí, que ocuparon esto como asentamiento humano. La ceremonia más importante de aquí es la que se celebraba antes cada 52 años, la ceremonia del Fuego Nuevo en la cima, donde se ve esta pirámide, ya que en ella hacían la representación del equilibrio y el orden del universo. Ahora se hace una pequeña representación cada 19 de noviembre, cada año. La pueden venir a ver cuando ustedes gusten, es un lugar muy bonito, lo van a disfrutar mucho. Regresando al tema, desde que yo era niño se sabía muchas historias, a los niños les da mucho curiosidad todos los temas que tienen que ver con el diablo, ni se dedica a lo paranormal. Y entraban aquí y bueno, ya no salían, ¿no? Hay infinidad de casos que se cuentan de personas que han entrado a esta cueva y ya nunca salieron. No salían ni vivos ni muertos, pues. Ahí se quedaban, algunos sí los llegaban a sacar. Y bueno, esa es una de las historias reales. A mí me tocó comprobarlo de niño cuando aquí estaban las patrullas y los helicópteros volando, tratando de hacer un rescate. Se dice que esta cueva tiene aproximadamente 300 metros de profundidad. Algunos dicen que pertenece al sistema de cavernas que va desde el Cerro de la Estrella hasta la Sierra de Guadalupe, en el Estado de México. Esto yo lo he comprobado porque me he metido a otras cuevas aquí en el cerro que de
verdad, me tengo que detener. De tan profundas que están, avanzo tantos metros que ya mejor me regreso. Se pierde la ubicación de dónde está el camino y hay que llevarse tal vez algunas pistas para irlas dejando. Como pueden ver, amigos, aquí hay un acceso y ahorita me voy a meter, van a ver. Antes quiero decirles que esto no lo vayan a hacer en su casa, amigos. Yo lo voy a hacer porque ya conozco aquí, desde niño yo venía y ya conozco cómo es esta cueva y cómo bajarme. Así que bueno, no lo hagan, no lo intenten. Si no traen el equipo necesario, yo nada más tengo una cuerda y unos guantes y mi equipo. Vamos a ver qué sale allá abajo. Bueno, vamos a meternos por aquí. Como pueden ver, esta es la anterior protección que les comentaba, pero ya se dio, se hicieron boquetes más grandes. Tuvieron que ponerla de afuera, miren, esto protegía la cueva. Pero el deslave de las rocas, el deterioro de la piedra ha hecho que este boquete se haga más grande. Miren, ahí está, la pueden ver. La pueden ver, amigos, sí se ve bastante endemoniada, ¿no? Y bueno, pues estamos ahora sí ya en la cueva del diablo, ahí les va la historia. Varias versiones cuentan que salía aquí el demonio. El diablo salía y pues a la persona que estaba aquí la invocaba para que se metiera a la cueva. Así se la tragaba, se la llevaba y no volvía a salir. El diablo aquí se aparecía tal cual. Por eso se llama la cueva del diablo. Es una cueva que últimamente han utilizado mucho hasta para ritos satánicos, para brujería. La han tratado de invocar aquí al mero demonio, al mero diablo. La han ocupado para una serie de cosas impresionantes. Bueno, la historia que yo les quiero contar es la historia de tesoros. Dicen que aquí debajo de esta cueva, muy a lo profundo, existe un lago, un río subterráneo muy bonito, lleno de vasijas llenas de monedas de oro. De esta cueva sale un señor, es un señor, un viejito, que te pide ayuda, que si lo puedes ayudar, por favor, para poder entrar aquí a la cueva a algo, ¿no? Cuando tú bajas con él, le dices, bueno, sí lo ayudo, señor, llegas hasta este punto, aquí justamente se alcanza a ver el resplandor de las monedas de oro, el resplandor de las vasijas de oro, cosa que llama mucho la atención, cosa que hace que te vayas con él a sacar ese dinero. Ayúdame, por favor, a sacar las monedas que se encuentran aquí debajo. Entonces, tú bajas por estos lados. Cuando llegas con el señor, te muestra un lago muy bonito donde hay patos y gansos y comida en abundancia. Hay oro, plata por todos lados. Se sabe que si tú agarras algo de lo que está ahí abajo de oro, no vas a poder salir de la cueva, te vas a quedar allá adentro. Pero si no agarras nada, podrás salir y contar todo lo que viste en ese lugar. Y bueno, amigos, lo que voy a hacer ahorita es que voy a descender. Vamos a buscar al señor, a ver si nos llama, porque sí nos interesa eso del oro, ¿verdad? Si lo podemos encontrar allá abajo. Lo que voy a hacer es que voy a amarrar una cuerda para poder, en esta zona está muy frágil, para poder descender. Sí sé cómo bajar y todo, pero no sea que me vaya a costar trabajo la subida. Cuando se escucha tierra caer hay que tener cuidado porque puede ser que esté rompiéndose una pequeña parte del techo. Pero es una cuestión, son murciélagos, parece ser que escuchan. Murciélagos que se escuchan por ahí. Vamos a hacerle varios nudos. Esto parece ser que sí carga a una persona. Sí me aguanta. Tengo mucho cuidado, un resbalón, caemos una buena distancia. No recomiendo mucho bajar con la GoPro, pero vamos a bajar. Aquí hay tarántulas y arañas muy, muy grandes. Llegué a la cueva. Oh, miren lo que hay aquí abajo. No lo van a creer. Bueno, amigos, como pueden ver, aquí se hacen muchos trabajos de brujería. Hay mucha ave muerta y bueno, aquí todavía hay un envoltorio con la brujería por dentro. Esas son las primeras impresiones de lo que hay aquí. Aquí hay cosas, miren, está esa mosca gigante. Aquí tenemos el primer envoltorio. Pueden ver, es un frasquito. Un frasquito que contenía algo, ¿no? Una veladora, huele feo. Tiene mal olor. Bueno, ya no tiene nada, pero huele realmente feo. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos otro pollo muerto. Por donde cayó la cuerda. Como pueden ver, es parte de la brujería tener esos pollos aquí muertos. Vamos a ver qué más encontramos por acá. Más plumas. Plumas del mismo pollo. Bolsas llenas de cosas que aquí deja la gente. Bien. Pueden ver la pata del pollo. Aquí tenemos en la esquina otro pollo. Otro más. Fueron varios los que arrojaron aquí. Vamos a ver que no tiene mucho que los echaron porque todavía tiene carne. Unos cuantos meses tal vez. Bueno.
una cueva muy peligrosa. Miren lo que acabamos de encontrar aquí. Wow, no puede ser, una máscara. Es que si supieran lo que vienen a hacer las personas aquí, se sorprenderían mucho. Vienen a hacer muchos actos muy extraños de brujería, muy muy rara. Esa mascareta, pues miren, ¿quién se metió con eso aquí, no? Una mochila de unos niños. ¿Será la mochila de alguno de los niños que se perdieron? No digas. No tiene nada. ¡Oh! Vaya. Bueno. Seguramente alguien viene aquí a beber un poco de licor. Es basura. Vamos a tomar una chapalita. Aquí hay otra ave. Ya está completamente tiesa, como un gallo. Una pelota, envases, basura, más brujería. Ropa, una sudadera. Huele muy mal aquí, muy muy mal. Uf, huele a podrido completamente. Así ahí abajo continúa la cueva. Vamos a sacar la pelota, vamos a rescatarla, es un niño. Por lo menos nos llevamos una pelota de aquí. ¿Qué más tenemos aquí? Guantes. Zapato de una persona perdida. De las perdidos aquí, que se quedaron aquí. Ya no salieron tal vez. Puede ser, ¿no? Guantes de sol. Mira, así ya continúa la cueva. Eso sería. Sí, no está tapada, amigos. No está tapada, como decían, sí tiene acceso a la cueva. Nos metemos con la GoPro, vamos a ver qué más hay abajo. Miren. Un puro. Esa es la verdadera cueva del diablo, así adentro. ¿Pueden ver hacia allá? Así ya está la verdadera cueva del diablo, hacia allá adentro. Así allá donde está el oro, la plata, que nos cuenta la historia. Vamos a ver si lo encontramos, ¿va? Llevo pinpointer. Bueno, vamos a ingresar un poquito a la cueva del diablo. Vamos a arriesgar un poquito por ustedes, amigos. Aquí dejo mi cámara, ojalá que no se la lleve nadie. Es un pequeño boquete por el que dicen que solamente cabe un niño. Entonces, amigos, tendré que pasar pecho tierra. Las paredes están muy quebradizas, hay que tener mucho cuidado. Hay arañas. Es que mis pertenencias, mis hombros apenas entran por aquí. A ver si puedo salir. Me ha costado un trabajo salir, amigos, qué bueno. Está lleno de mosquitos. Híjole, está tremenda la cueva. Así cabe un niño aquí nada más, pero si me agacho lo suficiente, puedo ser uno de ellos. Vamos, vamos, vamos. Si se puede, si se puede, si se puede salir. Ah, vaya. Vaya que está peligroso esto. Muy reducido en tamaño. Vamos. Ya lo logré. Vamos. Bueno, pasé por un boquete que tiene apenas una pequeña distancia para que un niño entre. Solamente así pude entrar aquí. Solamente un niño entra, dice en la historia. Por eso los niños se venían a perder aquí. Porque no cabe una persona adulta. Pero yo ocupé pecho tierra arrastrándome. Ay, amigos. Vamos a ver qué más sale acá. Wow. Esta ilumina muy bien. Por ese pequeño boquete entré. Por ahí. Miren, está lleno de arañas y de cosas feas. Vaya. Ropa de hace muchos años. Ropa de tal vez de alguna persona que no pudo salir. Tal vez de alguien que no pudo salir. Híjole. Me había salvado aquí. La verdad es que yo recuerdo, amigos, que estaba profundísima. Vamos a ver. Ya me puedo parar un poco. Vaya, vaya cueva. Cueva del diablo. Por si le gusta. No vais, pasan bien cerquita y en aquí están. ¿Nos pueden ver? Están volando sobre mí. Oh, me espantan a mí los murciélagos siempre. Miren. Vamos, vuelen, vuelen. Me espantan bastante. No me espantarán esos murciélagos en mi recorrido. Avanzaré. Llegaré hasta el oro, amigos. Llegaré hasta las ollas de oro. Miren, si ya sigue.
Ay, ¿dónde salen los murciélagos? Vaya. Oh, no son muy cerca de mí. Eso que van a chocar conmigo. Ah. Miren. Vaya. Uy. Increíble lo cercano que pasan a mi cara esos murciélagos. Creo que me quieren espantar para que me vaya. Bueno, amigos, aquí hay mucho guano. No traigo mis protectores. Mira, si ya sigue la cueva. ¿Lo ven? Aquí hay mucho guano de murciélagos. La última vez me enfermé. Me dio una enfermedad por entrar a una mina con murciélagos y no taparme. No quiero que me vuelva a pasar. La verdad es que es bastante fuerte. Dan temperaturas una semana. Y no puedes hacer muchas cosas. Prácticamente una enfermedad muy parecida al coronavirus. La que te da con el guano de los murciélagos. Una infección en los pulmones. Por eso tal vez le pusieron así a esta enfermedad, ¿no? El ejemplo de los murciélagos. Entonces ya no puedo seguir más por esta razón. No traigo protección, como pueden ver. Me metí muy así a contarles la historia. Por lo que voy a tener que regresar después con más equipo a seguir con la cueva del diablo hasta llegar a las ollas de oro y plata que dice la historia. Así que bueno, amigos, aparte tengo que aventarme otro pecho tierra muy muy profundo para llegar hasta allá arriba. Bueno, estoy dentro de una cueva muy profunda, la cueva del diablo. Vaya, vaya, voy a apagar la luz un momento para ver la tranquilidad que se siente en este lugar. Vamos a apagar. Oh, vaya, vaya. Solo puedo ver el foquito de la cámara. El foquito rojo que prende en la cámara. No se ve nada, amigos. La tranquilidad de aquí es impresionante. Escuchan los murciélagos. Y bueno, no ha salido el señor todavía. Ay, ya no quería prender la luz. Se los juro. Pues estando aquí como que ya no quiero que venga el señor. Pero ya no quería prender la luz, amigo. No puedo creerlo. ¿Qué pasó? Ya no quería prender. Ya no prende esto tampoco. Ya no quiere prender. Me prendió. Eso ya no me gustó mucho. Que apretara los botones y no prendiera. Como que esto no es normal, ¿no? No es algo que pase usualmente. Híjole, va a estar buena la regresada. Esto va a costarme mucho trabajo. Vamos por ahí. Por donde pasó el niño. Los niños pasan. Ah, les digo que hay arañas y todo, pero ni modo. Si uno quiere vivir, hay que salir de aquí. Poner esto en la cabeza otra vez. Esa es la salida, la puedo ver. ¿La ven? Ya casi llegamos. Unos metros más y ya. Casi lo logramos. Está aquí la salida, ya está aquí. No encontré el oro y la plata, amigos, pero da mucho gusto salir de esta cueva. Casi da gusto como si hubiera encontrado oro y plata. Falta poco, solo mis piernas y ya. No lo van a creer, pero es como si alguien me jalara. Se los juro, no puedo salir. Se siente como si alguien me estuviera jalando las patas. Oh, un peso mucho. Oh, lo logré. Miren, como si alguien me jalara, les digo. Me regresa. Ahí está ya. Vámonos de aquí. Oh, te absorbe la cueva. Hey, hey, hey. ¿Todo bien? Ah, vaya. Vaya que te absorbe esta cueva. Te quiere meter de regreso. Lo logré, vamos a seguir aquí. Ah, toma un poco de aire porque allá adentro no hay mucho. Uf, bueno, aquí ya estoy más afuera. Wow, lo logramos. Bueno, amigos, esta ha sido la historia de la cueva del diablo. Espero que les haya gustado. Pues voy a salirme, allá me despido afuera para darle el respeto que merece este lugar y daré mis comentarios. Una que salga, impresionante, tremenda. La cueva del diablo. Bueno, amigos, les voy a contar que esta cueva ya está tapada
Alguien la tapó por medidas de seguridad, pero realmente era una cueva profundísima. Yo llegué de niño aquí a entrar. Créanme, tenía un precipicio tan profundo que aventaba una piedra y tardaba varios segundos en llegar al fondo. Yo le calculo más de 50 metros de profundidad. La taparon por seguridad, está solvada, está tapada. Tiene algunos accesos todavía, como el que me acabo de meter, pero ya no es la cueva que era antes. La cueva del diablo famosa de hace 30 años tal vez, 25 o 30 años. Era un cuevón tremendo, impresionante. Pero ya me meteré a otros. Amigos, díganme, ¿les gusta este tipo de videos? ¿Les gustan los videos de búsqueda de tesoros? ¿Quieren que haga más videos como este? Escríbanme aquí abajo, por favor. ¿O quieren que siga haciendo más detectorismo? ¿O los combine? Bueno, amigos, voy a salirme y allá nos despedimos. Y bueno, amigos, voy saliendo de aquí de la Cueva del Diablo. Espero que les haya gustado este video. Se los debía a mis primeros seguidores. Mis primeros videos los hice aquí, en el Cerro de la Estrella. Aquí me vine con mi detector de metales para hacer mis primeras búsquedas en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, Ciudad de México. Aquí, donde yo me crié, donde estuve jugando mucho de niño. Aquí empecé, aquí termino este año con este video. Espero les haya gustado, espero que sea muy bien, amigos. Si no están suscritos, suscríbanse a mi canal, apóyenme. Voy a hacer más videos de estos, historias de tesoros. Voy a hacer videos que les puedan llamar un poco más la atención. Y bueno, también haré videos de detección de metales. Bueno, amigos, me despido, que estén muy bien. Buena tarde, buena noche, cuídense mucho. No hagan esto, no lo hagan si no traen los elementos de seguridad suficientes. Les reitero, yo desde niño me metí aquí, por eso la conozco bien, por eso lo hice así. Pero bueno, hasta luego. La pelota rescatada el día de hoy. Miren qué bonita.